que en Javier Hernández parla en català, encara que és castellà, jo voldria també agrair la invitació de la Generalitat de Catalunya i concretament del Centre d'Estudis, la nova invitació, perquè ja sabem alguns de vostès que jo vinc sovint aquí i m'agradaria dir una altra vegada que estic molt content de tenir l'oportunitat de compartir algunes idees amb vostès. De totes les maneres, no s'amoïnin, no petiran el meu català una hora, parlaré en castellà, però encara així voldria agrair molt a Xavier Hernández la presentació que ha fet, que com no ha dit res del que jo he fet, sembla que he fet més del que realment he fet. O sigui que és una bona manera de presentar una persona. Me l'apunto i ho faré el mateix. Bueno, me van a disculpar que pase al castellano. Bueno, no tengo por qué disculparme, estamos ante un idioma cooficial en la comunidad y yo me expreso mucho mejor en castellano. Y me voy a ocupar, como pueden ver ustedes, de el título es La política legislativa penal versus la política penitenciaria. Voy a ocuparme en la mitad, quizás un poco más, de la conferencia de analizar la política legislativa penal que se ha desarrollado en las dos últimas, me voy a colocar hasta final de 2011 y voy a analizar las reformas legislativas penales que se han producido durante dos legislaturas consecutivas del Partido Popular, con mayoría parlamentaria del Partido Popular, y otras dos legislaturas consecutivas con mayoría parlamentaria del Partido Socialista. Y voy a hacer una serie de reflexiones al respecto. Tendré ocasión de mostrarles también algunas tablas donde podrán ver eso, aunque no tenemos tiempo para detenernos en ella. Bien, me gustaría decir, hablando de la política legislativa, que el Código Penal de 1995, que les recuerdo a ustedes que sustituyó realmente al Código Penal de 1848, todo lo demás habían sido en medio reformas, más o menos importantes, pero reformas, es decir, era un código que sustituía a otro de hacía 150 años, pues pretendió, y así se dijo en muy numerosas ocasiones, tener en cuenta la realidad social española y los nuevos conocimientos criminológicos. De tal manera que hubo un intento declarado de conectar la política criminal española, podríamos decir, con la política criminal contemporánea, europea, occidental en general. Les recuerdo que en 1995 aún no había hecho aparición ese sesgo rigorista, securitario, que poco a poco, al poco tiempo, empezó a aparecer. Eran años, los años 80, los principios de los 90, en donde de lo que se hablaba fundamentalmente, por simplificar, era de dos temas básicos. Por un lado, la renovación del sistema de penas, con un debate importante respecto a cómo reducir el uso de la pena de prisión, y en segundo lugar, la idea de reequilibrar los objetivos de tutela del derecho penal, de tal manera que el derecho penal no fuera, por decirlo rápido y pronto, el derecho penal de los pobres, sino que se concentrara en los daños verdaderamente graves que se producían a la sociedad por determinadas conductas, con independencia de quién los hiciera. De tal manera que eso exigía ampliar la actuación penal al ámbito de los delitos socioeconómicos, al ámbito de una serie de bienes jurídicos colectivos, medio ambiente, financieros, que hasta entonces estaban muy poco contemplados en el Código Penal. Bien, en realidad el Código Penal de 1995 respondió a esas aspiraciones. Hizo una profunda reforma del sistema de sanciones penales. Cierto que, como es habitual en nuestro país, los poderes públicos luego se desentendieron de los recursos materiales y personales necesarios para poner en práctica ese nuevo sistema de penas. Tampoco tuvieron en cuenta que la supresión de determinadas instituciones que estaban bien suprimidas iban a plantear problemas que deberían de haberse previsto, por ejemplo, la supresión de la redención de penas por el trabajo, la supresión de los indultos generales que ya había regulado la Constitución. Todo eso no se calculó, no se cuantificó e introdujo enseguida una serie de problemas. Y por el otro lado, o el otro aspecto que antes les he señalado, es cierto también que el Código Penal de 1995
Ahora ya se nos ha olvidado, pero con una gran resistencia de las organizaciones empresariales que organizaron jornadas, congresos, actividades para oponerse a ello, el Código Penal de 1995 introdujo una serie de delitos en el ámbito socioeconómico, en el ámbito financiero, en el ámbito ambiental, en el ámbito urbanístico, que no existían y que suponían apuntarse a esa otra dirección que faltaba en el ámbito de la protección penal. Bien, lo cierto es que 2 años y medio después de la aprobación del Código Penal de 1995, en el año 1988, el Código Penal de 1995, como ustedes recordarán, entró en vigor en 1996, pues 2 años y un poquito más desde que se aprobó, empezó a cambiar el ambiente político criminal y se produjo poco a poco el asentamiento de una tendencia muy distinta de la que hasta entonces había estado vigente, no solo en España, también en el resto de Europa, y desencadenó algo que ya todos sabemos y es una continua reforma del Código Penal. Si mis cálculos no son equivocados, desde 1998, que se produjo la primera reforma del Código Penal de 1995, hasta el año 2010, en el año 2012 ha habido ya otra reforma y se anuncia otra, es decir, me quedo en el año 2011 y la última tuvo lugar en el año 2010, se han producido 24 reformas sustanciales del Código Penal, a lo que hay que añadir la reforma de la Ley Penal del Menor y 3 reformas importantes de la Ley Penal del Menor. En total, 28 reformas penales, incluimos las que afectan a la Ley del Menor, y no cuento las reformas procesales penales y no cuento las reformas penitenciarias, que son también unas cuantas. Ello quiere decir que de media, en esos 13 años que van de 1998 a 2011, ha habido más de 2 reformas anuales importantes del Código Penal. Y digo importantes porque todas las que les estoy computando, ha habido algunas otras que no les computo porque son muy formales, todas las que les estoy computando son importantes, algunas muy importantes. Les recordaré que la Ley Orgánica 15/2003 tenía 186 previsiones de modificación legislativa, la 5/2010 tenía 169 modificaciones legislativas en un Código Penal que tiene 639 artículos. El anteproyecto de reforma del Código Penal de 2012, que se empezará a discutir, suponemos, contiene 200 modificaciones legislativas. En todo ese periodo de tiempo que estoy abarcando, ha habido 2 sólidas mayorías parlamentarias, en algunos casos no con mayorías absolutas. Por un lado, en los primeros 8 años, el Partido Popular, de 1996 a 2004, y de 2004 a 2011, el Partido Socialista Obrero Español, poniendo de relieve que, en cualquier caso, cuando no había mayoría absoluta, han estado apoyados por otros partidos minoritarios que también han compartido ese punto de vista. No es un problema de los 2 partidos mayoritarios, es un problema de todo el arco político, aunque se personifica en los 2 partidos mayoritarios. Bien, lo que les voy a exponer ahora pretende verificar, en primer lugar, la medida en que las numerosas reformas penales españolas que se han producido en ese periodo de tiempo han tendido bien a ampliar o crear nuevas figuras delictivas, o por el contrario, a reducir o eliminar figuras delictivas. Ese sería un primer punto de enfoque. El segundo sería el de analizar si esas reformas penales han tendido a crear o ampliar el uso de la pena de prisión, o a reducir o eliminar el uso de la pena de prisión. Eso lo voy a hacer dividiendo los 2 periodos, un primer periodo que sería el periodo del Partido Popular, que responde a la primera tabla, que está en 2 partes, esta y esta, y un segundo periodo del Partido Socialista, que correspondería a esta tabla y a esta. Bien, como no puedo tenerlas todas proyectadas, iré cambiando, me quedo, digamos, en la primera parte de la primera, para que ustedes lo puedan ir considerando. Además, voy a analizar si se puede de alguna manera verificar, es un análisis de tendencias, ya diré que no pretendo hacer ningún análisis estadísticamente significativo, pero voy a analizar en qué medida podemos sacar conclusiones respecto a si se ha producido una política criminal distinta entre
los periodos, las legislaturas en las que gobernó el Partido Popular, con apoyos de partidos minoritarios en algunos casos, o los que gobernó el Partido Socialista, también con apoyos de partidos minoritarios en algunos casos. El modo de... También me voy a ocupar luego de, finalmente, de identificar unos cuantos asuntos que se han reiterado en las reformas. Como ven ustedes, el análisis que voy a hacer es un análisis en el que se contrapone, o que la variable, por así decirlo, el punto de referencia es rigorismo frente a moderación punitivas. Vamos cada vez a un mayor rigor o a una moderación punitiva. Este enfoque, yo lo tengo puesto por escrito, no es el modo más correcto de analizar la política criminal, que es mucho más complejo que todo eso. A la hora de sacar conclusiones sobre los contenidos de la política criminal, no podemos identificarla exclusivamente en función de si es más rigorista, menos rigorista. Pero también es cierto que ese es un dato de referencia muy importante. Y aquí lo voy a utilizar porque van a ver ustedes que, con la salvedad de que hay otros aspectos interesantes, lo diré al final, que se deberían también de analizar para hacer un cuadro más rico de la política criminal española en estos años, pese a ello, van a ver ustedes que tenemos una variable, un modo de analizar lo que ha sucedido muy consistente, como pueden ver a continuación. No podemos decir que eso refleja totalmente la política criminal, hay otros aspectos a considerar, pero ustedes mismos juzgarán, no voy a ser yo el que voy a insistir, ustedes mismos se darán cuenta del enfoque que ello supone. He creado dos tablas, la tabla 1, la tabla 2, ahora paso a la primera parte de la tabla 2 para que vayan viendo. La primera columna de la izquierda recoge las reformas que han tenido lugar. La segunda columna de la izquierda es la más problemática, recoge los contenidos de la reforma, los asuntos que se han reformado. He dejado fuera, en primer lugar, asuntos que tienen escasa relevancia, hay más asuntos, pero los que tienen muy poca relevancia los he dejado fuera. Ya les he dicho que he dejado fuera algunas leyes, que hay alguna más que tienen poca importancia, y naturalmente obedece a una decisión personal el agregar o desagregar asuntos respecto a cada reforma penal, perdón, en función de lo que a mí me ha parecido más adecuado. Ahí hay un planteamiento subjetivo en cuanto a identificar los asuntos de cada reforma y se me podría decir que otros podrían hacer otras agregaciones o desagregaciones. Ciertamente, yo aprovecho ya que estoy aquí ante algunas personas muy prestigiosas en el ámbito de la investigación, que les reto a que hagan otra agregación u otra desagregación, a ver si consiguen resultados distintos. Me gustaría cotejarlos, me parece difícil, pero sería interesante que alguien hiciera otra forma de agrupar los asuntos, a ver qué es lo que realmente le daba. En la tercera o cuarta columna hago una valoración, como ustedes pueden ver, de si la reforma en cuestión es una reforma, si tiene el signo más, que incrementa en la tercera columna las figuras delictivas o las amplía, si es un signo menos, que reduce o elimina figuras delictivas, si es un signo igual, pues que no tiene relevancia, si hay un asterisco, quiere decir que no es pertinente, y en la cuarta columna hago lo mismo respecto a la creación de la pena de prisión, de penas privativas de libertad, o ampliación de las penas de prisión, sería un más, reducción de las penas de prisión, eliminación de las penas de prisión, sería un menos, el igual, el asterisco, de la misma manera. Pues bien, permítanme hacer primero, pasamos de nuevo a la tabla 1, se lo estoy cambiando aleatoriamente para que vayan ustedes haciéndose una idea, pasemos en primer lugar a la columna tercera, y nos preguntemos, por tanto, ¿cuántas veces se ha producido en estos 16 años, 4 legislaturas, cuántas veces se ha producido una derogación o una reducción del ámbito de la figura delictiva del Código Penal? Bien, en la tabla primera, que abarca el periodo del Partido Popular, ha sucedido en 3 ocasiones. En la tabla segunda, que abarca el periodo del Partido Socialista, ha sucedido en 4, total 7 veces en todo el periodo. Si nos preguntamos cuántas veces se han ampliado o creado nuevas figuras delictivas, observaremos que en la tabla primera se ha producido eso en 42 ocasiones, en la tabla segunda en 37, total 79, frente a 7 de reducción, 79
de ampliación. Si lo quieren formular en términos porcentuales, insisto, no estoy dando datos significativos estadísticamente, solo en el 5,51% de los casos se ha derogado o reducido el ámbito de las figuras delictivas, en el 62,2% de los casos se han creado o ampliado figuras delictivas, en el resto no se ha hecho ni una cosa ni otra. Si pasamos a la columna 4, que se refiere a la creación o ampliación de penas privativas de libertad, reducción o eliminación de penas privativas de libertad, observaremos que en 12 ocasiones en la tabla primera y en 8 ocasiones en la tabla segunda se han producido una eliminación o reducción de la duración de las penas privativas de libertad, 20 veces en total. A su vez, se han creado o incrementado la duración de las penas privativas de libertad en 44 ocasiones en la tabla primera, en 41 en la segunda, lo que hace un total de 85 ocasiones frente a 20 en las que se ha atenuado el uso de la prisión. En términos porcentuales, creación o incremento de la duración de las penas privativas de libertad del 67,5% de los casos, en un 15,9% de ocasiones se han eliminado o reducido la duración de la pena privativa de libertad. Si combinamos ambas cosas, creación de figuras delictivas, creación de penas privativas de libertad, reducción, etcétera, tenemos que se amplían figuras delictivas, se crean nuevas figuras delictivas, se crean o incrementan la duración de las penas privativas de libertad en un 60% de las ocasiones, mientras que se derogan o reducen figuras delictivas, se eliminan o reducen penas privativas de libertad en una horquilla entre un 5 y un 16% de los casos. A continuación podemos preguntarnos si todo esto se puede ver de distinta manera según la fuerza política mayoritaria en el Gobierno y en el Parlamento. Bien, hay que señalar en primer lugar, paso de nuevo, les guío porque yo creo que no lo tengo bien señalado, de nuevo volvemos a la segunda parte de la tabla primera ahora para que vean. Hay que señalar que el número de reformas legales realizadas por las dos legislaturas del Partido Conservador son más del doble que las reformas legales que realizó el Partido Socialista. 19 el Partido Conservador frente a 9 el Partido Socialista. Ahora bien, si no hablamos de leyes, de reformas, de leyes orgánicas, sino que hablamos de modificaciones legislativas, de asuntos que realmente han sido modificados, esa diferencia se desdibuja prácticamente. El Partido Popular ha introducido 68 modificaciones legislativas, el Partido Socialista 59. Si nos preguntamos sobre, de nuevo, creación o ampliación de figuras delictivas, en el Partido Conservador se ha producido en 42 ocasiones, en el Partido Socialista en 37. Se han creado o ampliado penas privativas de libertad 44 ocasiones con el Partido Popular, 41 con el Partido Socialista. Cifras, por tanto, muy cercanas, no les menciono los porcentajes para no aburrirles. A la hora de hablar de derogación o eliminación de figuras delictivas o eliminación o reducción de penas privativas de libertad, nos encontramos con que se ha producido en 3 ocasiones en la legislatura conservadora, en 4 en la legislatura de izquierda respecto a las figuras delictivas, en 12 en el periodo del Partido Popular en cuanto a penas, en 8 ocasiones en el periodo socialista. Las cifras son muy bajas, con rangos opuestos en figuras delictivas. Ha reducido más veces, siendo siempre un volumen muy pequeño, las figuras delictivas el Partido Socialista, en penas ha reducido el Partido Conservador más veces las penas que el Partido Socialista, pero nos movemos en un plano muy limitado. Bien, se acabaron las cifras, ya sé que todo esto es muy arduo, pero es simplemente para hacer un poco una serie de contrastes. Voy a hacer ahora una aproximación más grata de oír, una aproximación más cualitativa. Si analizamos qué asuntos en todas estas columnas que se han ido, que estoy exponiendo, qué asuntos han sido tratados, observamos que hay una serie de reiteraciones en determinados asuntos. Centrémonos en la parte general. Bueno, la parte general actual del Código Penal de 1995, la actual, es mucho más dura que la que existía cuando se aprobó el Código Penal de 1995.
No voy a valorar la corrección de las reformas, algunas de ellas me parecen positivas y necesarias, otras, la mayoría, no, pero no voy a entrar en esa valoración. Diré únicamente que, por ejemplo, en el sistema de responsabilidad penal se ha introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se han prolongado los plazos de prescripción de delitos y de penas, se han hecho elevaciones de penas significativas como consecuencia de la concurrencia de circunstancias agravantes, se han transformado en delitos determinadas faltas cuando se reiteran. En cuanto al sistema de penas, se ha reducido la pena mínima de prisión de 6 a 3 meses, se ha ampliado la duración máxima de la pena de prisión hasta los 40 años, se han introducido reglas sobre el cumplimiento íntegro de las penas, se han introducido restricciones de acceso al tercer grado y a la libertad condicional y unas cuantas más que no voy a mencionar. Por tanto, modificaciones significativas de la parte general. Si ahora nos centramos en la parte especial, podemos observar que hay unos grupos de delitos que por diferentes motivos, al final de esta exposición sobre la política legislativa haré algunas reflexiones generales, hay algunos grupos de delitos que por diferentes motivos se reforman una y otra vez. Los delitos sexuales han sido objeto de 4 reformas legales, 3 de ellas de muy amplio espectro, y todas ellas sin excepción. No se conoce una reducción de pena, no se conoce una reducción de la figura delictiva. Todas ellas sin excepción han supuesto una expansión de figuras delictivas o un reforzamiento de la pena de prisión o normalmente ambas cosas en 4 reformas. Ha habido 4 reformas también de los delitos de violencia doméstica y de género. 2 de ellas de carácter monográfico y todas ellas también han conllevado una extensión de las figuras delictivas, un mayor uso de la pena de prisión o ambas cosas. Ha habido también 5 reformas sobre los delitos de tráfico de seres humanos, 2 de ellas también de carácter monográfico. Todas ellas han sido endurecedoras en los sentidos que estamos mencionando. Ha habido 2 grandes reformas de los delitos terroristas, 3 reformas más sobre delitos de fomento de acciones terroristas y 2 reformas sobre conductas relacionadas con delitos terroristas. Es decir, en total 7 reformas sobre delitos terroristas. En alguna ocasión ha habido algún tipo de atenuación de la figura delictiva, más bien introduciendo alguna circunstancia atenuante, pero en general han sido todo agravadoras. La seguridad vial ha sido objeto de 3 reformas legales, las 2 primeras agravadoras, la última atenuadora, concretamente de la pena, al introducir determinada discreción en la imposición de la pena. Los delitos de corrupción han sido objeto de 3 reformas legales, además de otra que ha incidido sobre el cohecho y que, por tanto, también se puede computar en ese ámbito, y ha llevado a introducir la corrupción en transacciones privadas, la corrupción en transacciones internacionales y otra serie de cosas. Las organizaciones y grupos criminales no terroristas han tenido varias reformas previas que iban dirigidos a ellos, pero que no lo identificaban como reforma autónoma sobre ellas, y luego ha habido finalmente, en 2010, una reforma muy importante de las organizaciones y grupos criminales no terroristas. Ha habido también una serie de reformas sobre vinculadas a determinadas organizaciones internacionales, a obligaciones internacionales, sobre todo en cuanto a reforma, en cuanto 4 reformas nada menos sobre tipos de armas que deben de ser controladas, armas, explosivos, sustancias radioactivas, ionizantes, en fin. Y también otras 2 vinculadas a delitos contra la comunidad internacional. ¿Cuáles son las reformas que han procedido a despenalizar o que han procedido a reducir el ámbito del uso de la pena de prisión? Ha habido 2 reformas legales, en primer lugar. Una, la que suprimió el Partido Popular los delitos de negativa a la realización del servicio militar o la prestación social sustitutoria. Otra, la que, después de haberlo introducido el Partido Popular, el Partido Socialista, en cuanto llegó al poder, derogó el delito de convocatoria, autorización o promoción de elecciones o consultas populares ilegales, la convocatoria de referendos, como se suele conocer. Además de estas 2 reformas, ¿qué más ha habido? Una reforma significativa, ciertamente,
la nueva regulación del delito de aborto, que tuvo lugar durante el mandato del Partido Socialista, y también en la última reforma de 2010, una, digamos, ambivalente reforma de los delitos de drogas. Pero importante, porque ha introducido una atenuación facultativa que se está utilizando mucho, rebajó las penas en el tipo básico respecto al tipo de drogas, pero también es cierto que en los tipos agravados los elevó significativamente. Por tanto, bien, es más atenuadora que agravadora, pero es ambivalente. Renuncio, por falta de tiempo, si quieren, y luego hay debate, podemos entrar en ello, a analizar las reformas que se han producido en la ley penal de menores, donde todas ellas, excepto la ley inicial, que fue una ley ciertamente que tendríamos que incluir entre las leyes reductoras de la presión penal, sin ninguna duda, pero todas las reformas que se han producido de esa ley, las cuatro reformas que se han producido, han sido, las tres, perdón, han sido todas ellas endurecedoras. Pero no me voy a detener en ellas. ¿Qué conclusiones se podrían hacer de esta política legislativa penal? Hasta 2011, no aludo a la reforma que ha tenido lugar en diciembre del 2012, ni el anteproyecto de reforma del Código Penal de 2012, que está en marcha en estos momentos. Bien, yo creo que una de las cualidades que mejor caracteriza el desenfrenado proceder legislativo penal actual en los últimos 16 años es una acentuada tendencia hacia la expansión y endurecimiento del sistema penal. Y otra conclusión también relevante es que se han difuminado las diferencias ideológicas entre la derecha y la izquierda, con ciertos matices, pero la tentación electoral de hacer reformas penales en estos momentos no la resiste ningún partido, ni los mayoritarios, ni por cierto tampoco los minoritarios, que se adhieren entusiastamente a esas decisiones de los partidos mayoritarios. En segundo lugar, la pena privativa de libertad, a pesar de todo lo que nos dicen, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, no hace más que ganar terreno. El resto de penas privativas de libertad, tenemos un elenco mucho más rico que hace unos años, cuantitativamente lo que hace es perder terreno, no ganarlo. Y eso es algo que creo que también es una conclusión relevante. Otra conclusión a mi juicio relevante es que los delitos sexuales, ustedes, alguno de ustedes lo conoce mejor que yo, como ustedes saben, los delitos sexuales en nuestro país nunca han llegado al 1% de todos los delitos, de todos los hechos cometidos, perdón, conocidos, nunca han llegado. Saben ustedes también que el pronóstico, que hay algunas personas que han trabajado muy en serio sobre ello y me puede echar una mano si me equivoco, el pronóstico de los tratamientos a delincuentes sexuales es considerablemente más favorable que respecto a otro tipo de delincuentes. Frente a esta situación, que no es nada alarmante, yo hace 4 o 5 años me dediqué a contar, simplemente a contar cuántos delincuentes sexuales con una pena de prisión de más de 4 años habían entrado en prisión. Más de 4 años quiere decir que han realizado un abuso, una agresión sexual de una cierta importancia, por tanto, delincuentes sexuales de los que nos deberíamos de preocupar. Eran en total unos 400. No parece que estemos hablando de un grave problema. Lo cual me permite hacerles llegar una opinión que quizás a alguno de ustedes les pueda parecer un poquito demagógica, yo no creo que lo sea, y es que en todas las épocas sociales hemos necesitado chivos expiatorios. En los siglos XVI y XVII eran las brujas, a las que se les quemaban por motivos absolutamente banales e irreales. En estos momentos los delincuentes sexuales son esas brujas. Estamos ante una auténtica caza de brujas respecto a los delincuentes sexuales que no tiene ninguna justificación ni cuantitativa ni cualitativa en nuestra sociedad. Otra cosa es que naturalmente hay delincuentes sexuales peligrosos sobre los que hay que trabajar. Pero si tenemos que identificar dónde están los delincuentes peligrosos en nuestra sociedad, esos no son precisamente los delincuentes sexuales. Los delitos de violencia doméstica y de género van reiteradamente al Código Penal. Hay una creencia ingenua de que un problema social gravísimo, como es la desigualdad entre los sexos, la sociedad patriarcal, se va a poder resolver especialmente utilizando los medios del Código Penal. Desde mi perspectiva como científico social, creo que eso es una auténtica ingenuidad que puede tranquilizar a muchas personas, pero va a resolver pocos problemas. El concepto de delincuencia organizada
es un concepto que se ha desbocado en los últimos años. No solo abarca delincuencia terrorista, abarca delincuencia organizada, grupos organizados. Todos sabemos que ahora la codelincuencia, que ha existido toda la vida, se ha convertido en grupo organizado y se les aplican agravantes y delitos específicos porque se han unido para atracar un banco, porque se han unido para diseñar determinado delito. Es decir, esa ampliación de la delincuencia organizada ha perdido ya todo contorno, estando justificada inicialmente y respecto a determinados delitos de una manera muy importante, sobre todo todo lo que tiene que ver con tráficos de personas y de mercancías. Ahora la delincuencia organizada cada vez significa menos debido a la expansión, al ámbito exagerado con la que se está utilizando. Por lo demás, a salvo del aborto, como les acabo de decir, y esa referencia a las drogas, poco más se puede decir respecto a reformas que hayan ido en un sentido atenuador. Bien, a continuación, en mi conferencia, llevo ya media hora, si no me equivoco, voy a intentar en un cuarto de hora terminar, un poco más, voy a sostener la tesis de que frente a esa política legislativa claramente endurecedora durante estos 16 años, hemos tenido una política penitenciaria que de una manera discreta, sin llamar mucho la atención, se ha orientado en una dirección contraria, limitadamente, pero en una dirección contraria, lo cual es algo de lo que nos debemos de felicitar. Digamos que la administración penitenciaria, tanto la española en general como la catalana en particular, al ver ese aluvión de reformas, no por ello han cambiado, bueno, sí que han cambiado, pero no por ello han cambiado todo lo que era de temer que cambiaran y han desarrollado una política penitenciaria que hasta cierto punto puede considerarse como una alternativa a esta política legislativa penal. Primero, unos datos que son simplemente las consecuencias de la política legislativa penal que acabo de mencionar, que todos conocen. Perdonen que a veces solo lleguen al año 2010, 2011, porque están relacionados con este trabajo sobre la política legislativa penal. Algunos datos más modernos se los puedo decir, aunque algunos probablemente ya lo sepan. Evolución de las infracciones penales, detenciones y población penitenciaria. Como pueden ustedes ver, la población penitenciaria se ha desbocado, aunque en estos últimos años, no solo en el 2010, sino en el 2011 y en el 2012, se ha ido frenando un poco, ya lo saben ustedes. La tasa de población penitenciaria en España, tenemos la buena nueva que el año 2012 de nuevo nos ha superado el Reino Unido. Estábamos los primeros en toda Europa Occidental, habíamos superado a algunos países de Europa Oriental, cosa dificilísima, pero habíamos superado a dos o tres, y este año, aunque seguimos superando cada vez más a países de Europa Oriental, aparte de los países de Europa Occidental, el Reino Unido, como buen luchador que es, nos ha recuperado otra vez el primer puesto. Pero detrás del Reino Unido, ahora mismo, estamos nosotros. Un dato muy interesante, conocido y que seguro que ustedes ya conocen: en España no hay mucha gente en prisión porque entre mucha gente en prisión. No pueden entrar mucha gente en prisión porque tenemos una tasa de delincuencia muy baja. Es imposible que entre mucha gente en prisión. Entonces, ¿por qué tenemos tanta población penitenciaria? Pues porque las tenemos mucho tiempo en prisión. Porque la estancia media en prisión es desmesurada debido a ese endurecimiento continuo de las penas de prisión en nuestro país. De nuevo, la población reclusa, aquí pueden ver ustedes distinguiendo entre Cataluña y el resto de España, y el dato general. Aprovecho, no me resisto a decirlo, por favor, pónganse de acuerdo Cataluña y el resto de España para suministrar estadísticas conjuntas. Es absurdo. Es absurdo la situación actual, es incoherente. Tenemos que pedir a un sitio y a otro, no coinciden. Encima, a veces no están hechas de la misma manera. Bueno, no sigo, porque diría cosas inconvenientes en este lugar. No ha cambiado la población reclusa en España. En prisión siguen estando los de siempre. Conviene recordarlo. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de delitos contra la administración pública, de delitos urbanísticos. En prisión siguen estando los de siempre. Delitos contra el patrimonio y delitos contra la salud pública.
Bien, aquí los datos de población penitenciaria, permítanme que no me detenga en ellos, pero ya pueden ver la evolución en 2009, 2010, 2011, en 2012 ha vuelto a bajar un poquito. Por tanto, el cénit lo alcanzamos en el 2009. Bien, ahora me gustaría destacar que frente a esos datos que son consecuencia directa de la política legislativa penal, ¿qué es lo que se ha estado haciendo en la Administración Penitenciaria? Bueno, aquí no tengo todos los datos. Muchas veces solo puedo dar los del resto de España, otras veces los puedo combinar con los de Cataluña, otras veces no. No repito el argumento que he dado antes, he hecho lo que he podido porque no se puede hacer más. Aquí ven ustedes los módulos de respeto que han sufrido o han disfrutado un incremento muy notable. Estamos todavía en el año 2010, han seguido subiendo en el año 2011-2012. Como saben ustedes, eso, por lo menos con ese nombre, solo tiene lugar en territorio no catalán. Internos beneficiados por permisos de salida, se había estabilizado, pero en datos de toda España pueden ver ustedes cómo se está reaccionando, introduciendo más permisos de salida. Los CIS, construidos en territorio español no catalán, pueden ver ustedes que ha sido una de las grandes decisiones que está generalizando un acceso al tercer grado en el que las personas no están ni siquiera durante la noche allí, porque, bueno, unos están en la noche, para eso están los CIS, pero además el CIS ha fomentado mucho los grilletes electrónicos, me resisto a llamarlo pulseras electrónicas, las cosas tienen el nombre que han tenido toda la vida, eso es un grillete electrónico. Entonces, los grilletes electrónicos permiten que muchas personas que están en los CIS ni siquiera pernocten, y la construcción de CIS ha sido muy intensa en el resto de España, fuera de Cataluña. Disculpen si no doy datos relevantes de Cataluña, voy a dar ahora, pero no siempre es fácil. Todos los que he obtenido los he tenido que pedir directamente al centro de estudios, lo cual habla mucho a su favor. De otra manera es muy difícil. Internos sometidos a control telemático en España, ven ustedes también la elevación. Internos a los que se concede la libertad condicional. Habíamos tenido una evolución muy preocupante, tanto en Cataluña como en el resto de España, respecto al descenso de la libertad condicional, de tal manera que no era falso, a pesar de lo que pensaba mucha gente, que los internos salían de la cárcel en libertad condicional. No, salen en la cárcel normalmente del régimen ordinario o todo lo más del acceso al tercer grado. No han llegado la mayoría a la libertad condicional, ni en Cataluña ni en el resto de España. Sin embargo, esto se está invirtiendo, afortunadamente, esa línea hacia arriba ha seguido en los siguientes años. Media de participación mensual en talleres ocupacionales, pueden ver ustedes cómo son datos del resto de España, también se han elevado. Internos insertos en programa de tratamiento de agresores sexuales. Aquí hemos podido integrar tanto los catalanes como los del resto de España. Como empezaron hace poco, la referencia es todavía escasa. Lamento no darles los del 2011-2012. Presos inscritos en programa para agresores de violencia de género en toda España. Número de centros en los que se ha instaurado el programa de intercambio de jeringuillas. Aunque estamos con un cierto descenso, pero nos mantenemos en un nivel alto, por cierto, desconocido en otros muchos países europeos. Aquí estamos en un ámbito en el que marcamos la pauta respecto al resto de Europa. Empezamos en el 87, ya ha llovido. Ya, sí, no lo dudo. Presos sometidos al programa de tratamiento con metadona, ha habido un cierto descenso, de nuevo se está recuperando. Jóvenes insertos en programas de intervención en programas de intervención con jóvenes, efectivamente, son datos solo del resto de España, ahora son solo de Cataluña, programa de tratamiento de conductas delictivas violentas en los centros penitenciarios de Cataluña. Por cierto, he dicho que los había obtenido del centro de estudios, los había obtenido de la dirección, rectifico, no quiero ahora, seguro que hay algún representante que me lo va a decir luego, lo hemos conseguido, que por cierto aprovecho para agradecerlo públicamente de la Dirección General de prisiones de la Generalitat. Suicidios en las prisiones españolas se están controlando, como ustedes pueden ver. Evolución de agresiones a funcionarios internos en España, a pesar del volumen de población penitenciaria que tenemos, el problema es entre los internos, no con los funcionarios.
Tendencia de evasiones consumadas e intentadas por cada 1000 internos en el resto de España. Y ya está. Bien, como ustedes pueden ver, estos datos, que son fragmentarios y que lamento que puedan tener quizás algunos errores, publicamos hace un año una monografía que se titula Realidad y Política Penitenciarias, donde hay muchos más datos, publicada por el Instituto de Criminología de Andalucía, la sección de Málaga, en donde pueden, el que lo desee, observar más ver más información al respecto. Bien, por tanto, creo que se puede concluir que, al menos eso a mí me parece, y estaré deseoso de oír su opinión después de mi intervención, creo que se puede concluir que la política penitenciaria no ha coincidido con la política legislativa penal a lo largo de todos estos años, y de eso debemos felicitarnos. Y no solo debemos felicitarnos, sino que deseamos encarecidamente que eso se mantenga con el paso del tiempo. Y digo que se mantenga porque, a petición de Marta Ferrer, que me dijo que hiciera alguna referencia al anteproyecto de reforma del Código Penal de 2012, aunque ya llevo 40 minutos, me van a permitir que haga una referencia breve a este asunto para ver en qué medida se va a producir un cambio en esa política legislativa penal o no se va a producir. Les diré que el anteproyecto de reforma del Código Penal de 2012 no es más que un representante, de nuevo, destacado de esa actividad legislativa compulsiva que les he mencionado hace un rato. A pesar de que la reforma del Código Penal de 2010, sacada adelante por el Partido Socialista, contenía 196 modificaciones legislativas de un Código Penal, les recuerdo, de 632 artículos, el anteproyecto de reforma del Código Penal de 2012 pretende introducir 200 modificaciones legislativas cuando han pasado exactamente 28 meses de la reforma del Código Penal de 2010, cuando, por tanto, no se han podido aún valorar los efectos de la reforma del 2010, tampoco se han producido cambios en la realidad delictiva. Mejor dicho, sí se han producido, se ha afianzado la línea de descenso, que se había mantenido entre estable y descendiendo, la línea del descenso en las tasas de criminalidad. Y además, como ustedes pueden imaginar, resulta difícil de justificar esto cuando realmente supondrá de nuevo una, como les voy a decir a continuación, una presión al alza muy fuerte del sistema penitenciario, una vez más. ¿Cuáles son los factores influyentes de esta reforma? Como es muy amplia, naturalmente no puedo más que hacer destacar unos factores generales. Concretamente me voy a ocupar de 5 factores que les voy a mencionar lo más clara y sintéticamente posible. En primer lugar, estamos ante un salto cualitativo en el reforzamiento de la tendencia rigorista que ya he aludido. La gran mayoría de las modificaciones legislativas que se prevén incrementan la presión punitiva, lo cual sucede incluso en aquellos casos en los que la exposición de motivos dice lo contrario, dice que desciende la presión punitiva. Sobre eso volveré enseguida. Además, algunas de esas decisiones que incrementan la presión punitiva van a tener un efecto expansivo enorme porque afectan a relevantes modificaciones del sistema de penas y de medidas de seguridad. Por tanto, no es que un delito vaya a tener más pena o que se amplíe una figura delictiva, sino que se está tocando el sistema de penas y de medidas de seguridad con repercusión para el conjunto de delitos. En muy contadas ocasiones se afloja la presión punitiva. Quiero decirlo porque hay algunas ocasiones en que sucede, pero son mínimas. Junto a este reforzamiento de la tendencia rigorista, el segundo aspecto del anteproyecto de reforma de 2012 es que se produce un recorte significativo de derechos constitucionales, de libertades públicas y derechos fundamentales. Las modificaciones en el sistema de penas, en su ejecución y en las medidas de seguridad se desentienden de principios constitucionales básicos, como la prohibición de penas o tratos inhumanos, la orientación a la reeducación y reinserción social, la presunción de inocencia, etc. Hay determinados delitos, enseguida voy a aludir a ellos, cuyas modificaciones afectan directamente a las libertades de expresión, de manifestación, de reunión y de huelga. Y hay una serie de delitos tradicionales contra la propiedad que se siguen incrementando, reforzando el sesgo clasista que de siempre
a pesar de los esfuerzos, ha tenido el derecho penal. Un tercer rasgo sería la asunción decidida del populismo a la hora de seleccionar y regular una buena parte de los temas a reformar. Ello se aprecia de modo especial en el énfasis puesto en la prisión permanente revisable, de nuevo usemos las palabras correctas, la cadena perpetua, en la elevación de las penas de prisión, en la introducción del sistema dualista de medidas de seguridad, pena y luego, además, medida, en la introducción de la custodia de seguridad, en la ampliación de la libertad vigilada, etc. No es difícil, de hecho, no tenemos que manejar el discurso de la sospecha, porque los propios agentes políticos lo dicen paladinamente, no es difícil identificar una gran mayoría de esas reformas que les acabo de mencionar que están directamente vinculadas a determinadas campañas mediáticas o presiones de grupos de víctimas. Digo que no hace falta utilizar el discurso de la sospecha porque el ministro de Justicia, antes de llevar al Consejo de Ministros este anteproyecto de reforma, ya dijo, o mejor dicho, ya recibió al padre de Mariluz, al padre o los padres de Sandra Palo y alguno más, y delante de ellos les dijo lo que iba a hacer para atender sus demandas. Naturalmente luego ellos salieron y dijeron que lo que iba a hacer que no les parecía bien, que querían más. Pero es que si el ministro de Justicia pensaba que les iba a contentar, andaba listo. Pero en cualquier caso, está claro que estamos en esa dinámica populista marcada por un oportunismo político muy claro. Un cuarto rasgo que me gustaría destacar, y sé la seriedad de lo que voy a decir a continuación, y si no lo miren en el diccionario, que no lo tenga claro, la fundamentación mendaz de modificaciones legislativas relevantes y la instrumentalización de ciertas obligaciones internacionales. No es cierto lo que dice la exposición de motivos que se despenalizan las faltas. Mejor dicho, es parcialmente cierto, pero esa parte que es cierta es irrelevante. Si quieren ustedes, no puedo detenerme, en el debate les leo las faltas que verdaderamente se van a despenalizar. Si alguno ejerce la abogacía, se dará cuenta que probablemente no ha tenido ocasión de ocuparse de esas faltas en todo su ejercicio profesional, excepto en una o dos, que sí que habrá tenido, en casi ninguna. Las demás, lo que se hacen es que se transforman directamente en delitos menos graves, a veces en delitos menos graves que facultativamente pueden ser delitos leves y otras veces en delitos leves. En todos los casos, excepto las que se despenalizan, la pena se eleva, a veces aparecen penas de prisión que no existen y generalmente esa pena que se eleva supone duplicar o triplicar la pena ahora existente en el libro tercero de las faltas. Es falso, por tanto, que se estén despenalizando las faltas, lo que se están transformando en su gran mayoría en delitos. En relación a que se hace una instrumentalización de ciertas obligaciones internacionales, me gustaría destacar que la nueva regulación, la enésima regulación o reforma que se realiza de los delitos sexuales, así como la reforma que se hace de los delitos de discriminación, ya saben, el fomento, la provocación al odio, etcétera, la justificación del genocidio, se defienden en la exposición de motivos como que están ligadas a determinadas obligaciones internacionales. Me gustaría decir que una vez que uno acude a la directiva y al acuerdo marco al que hacen referencia, un análisis detenido permite mostrar que se amplían tipos y se endurecen penas más allá de lo que exigen esas directivas y esas decisiones marcos. Que se renuncia a utilizar las oportunidades que esa directiva o esa decisión marco da al legislador nacional para ser menos punitivo. No se utiliza ninguna de esas posibilidades. Cuando digo ninguna, digo ninguna. Y, por otra parte, tampoco se modifican preceptos preexistentes que ya antes superaban lo que decía la directiva o la actual decisión marco y que ahora, aprovechando la directiva o la decisión marco, se podrían haber reducido. Tampoco se hace tal cosa. El último rasgo que me gustaría destacar, y con ello termino, es que a mi juicio, modestamente, creo que se produce un diagnóstico equivocado sobre las auténticas necesidades político-criminales en este anteproyecto de reforma. Ustedes, muchos de ustedes están muy cerca, mucho más que yo, de la actual realidad delictiva y penitenciaria, creo que podrán concordar conmigo que la actual realidad político-criminal no precisa un incremento global del ámbito de punición ni del arsenal punitivo,
sino que precisa pura y simplemente lo contrario, una reducción de la presión penal. Eso es lo que necesitamos en este momento en España, en especial en relación con la pena de prisión. Los datos de encarcelamiento, los datos de delincuencia avalan, a mi juicio, este argumento. La decisión que se ha tomado de incremento generalizado de la severidad por este anteproyecto es una decisión motivada esencialmente por prejuicios ideológicos que no ha evaluado su necesidad, pero tampoco su viabilidad. Instituciones como la prisión permanente revisable, la custodia de seguridad, la libertad vigilada que se generaliza, entre otras, demandan unos recursos personales y materiales muy elevados que no tenemos y que no van a estar disponibles en el próximo futuro. Por consiguiente, lo que va a suceder es que estas modificaciones legales, en el mejor de los casos, serán de carácter simbólico, estarán en la ley y no se aplicarán. En el peor de los casos, se aplicarán de manera arbitraria. A unos sí y a otros no, porque no habrá medios para aplicarlos de manera regular a todo aquel para el que está previsto. Por otra parte, y con esto termino, el incremento de la severidad ha vuelto a incidir especialmente sobre los comportamientos delictivos tradicionales. Un repaso al tratamiento que se hace de los delitos de robo, hurto y delitos contra la propiedad en general demuestra de nuevo que ahí es donde se pone el énfasis. Entre otros delitos, naturalmente, con 200 modificaciones legislativas hay muchos más, pero ese es un rasgo característico. Por tanto, no se supera la parcialidad actual del Código Penal y, a mi juicio, las modificaciones propuestas, que las hay, y algunas importantes, como alguna relacionada con la administración desleal al margen del ámbito societario, que puede tener mucha trascendencia. Pero las modificaciones propuestas en los delitos de naturaleza socioeconómica y en los relacionados con la colusión de intereses públicos y privados, la corrupción, para entendernos, creo que no responden ni mucho menos a las expectativas de lo que demanda la sociedad española. He terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Dietri. Pues una pregunta. ¿Hay algún problema si te hacen la pregunta en catalán? O no, me la pueden hacer en catalán. ¿Hablas abrir un coloquio? Soy un poco sordo, ese es el único problema, pero en catalán, bueno, y en castellano. Ya quería decir. ¿Hubiera un coloquio para todo aquel que vulgui intervenir? Faré la primera de sores. Jo he defensat sempre, i no fa gaire ho vaig fer a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, la teva tesi amb les mateixes dades, de la col·lusió que comporta, la contradicció que comporta el tenir unes xifres relativament baixes en comparació al rest de països europeus en activitat delictiva, unes xifres relativament baixes d'ingressos en presó i, en canvi, una xifra molt elevada d'interns a la presó. I ho he defensat sempre des d'una doble perspectiva explicativa, que no sé si és correcta o no. Una és que efectivament és cert la longitud, la duració de les penes que s'imposa a Espanya. I una altra, que és més agafada pels cabells, és que segurament també va lligada a la lentitud de la justícia, que, com jo, es procliu a penes llargues per no trobar-nos en circumstàncies en què, òbviament, la presó preventiva també haurà de disminuir i, per tant, ens trobaríem en situacions de llibertat abans d'allò. En alguna ocasió se m'ha dit les xifres que vostè està dient són certes, però la interpretació és equivocada, perquè precisament si n'hi ha pocs ingressos a la presó i si n'hi ha poca activitat delictiva és perquè una bona part dels delinqüents estan dintre. Com ho veus? Bueno, eso es lo que se denomina en criminología, y como sabe Javier, seguramente, vamos, seguro, la inocuización selectiva. Claro, eso lo inventaron los norteamericanos, que hicieron utilizar un porcentaje arbitrario. Dijeron, si el 20% de los delitos comete, el 20% de los delincuentes comete el 80% de los delitos, si metemos al 20% de los delincuentes en prisión y los tenemos mucho tiempo, pues habremos rebajado la tasa de delincuencia un 80%. Bueno, todo eso suena a primera vista como sugestivo, pero la realidad es que eso no es así. Yo reformularía, es lo mismo, pero lo reformularía de otra manera, más directa. A mí en determinados foros me lo plantean directamente. Hay poca delincuencia,
porque las penas son muy duras y los tenemos mucho tiempo en prisión, que es lo que tú acabas de decir. Bien, desde el punto de vista de los estudios de política criminal, en Estados Unidos hay varios, para que hablo de memoria, pero por ejemplo recomiendo un libro de Catherine Beckett, por ejemplo, Crime Do Not Pay, y bueno, hay unos cuantos también de Lapis Seppele en Finlandia, que trabaja mucho sobre estos temas. Creo que se puede decir de una manera clara que hay estudios más que suficientes que demuestran que la evolución de la política legislativa penal no guarda relación con la evolución de la tasa carcelaria, que son dos variables en gran medida independientes. De tal manera que la tasa de encarcelamiento está directamente ligada a determinadas decisiones, quería decir que la tasa de delincuencia no está relacionada con la tasa de encarcelamiento. Disculpen, no sé si se ha confundido. La tasa de delincuencia no está relacionada con la tasa de encarcelamiento, de tal manera que no es que cuanto más tasa de encarcelamiento vaya a haber menos delincuencia, sino que lo que sucede es que la tasa de encarcelamiento obedece a variables independientes de la tasa de delincuencia y que tienen que ver con decisiones político-criminales, con juicios de valor, con actitudes valorativas de la sociedad respecto a qué es lo que se debe hacer con el delincuente, pero que no guarda relación con la tasa de delincuencia. Sobre eso hay, y disculpen que se lo haya explicado un poco confuso, sobre eso hay abundantes estudios que el que tenga interés les puedo facilitar. De tal manera que la tasa de encarcelamiento con lo que más correlaciona es con determinadas decisiones político-criminales legislativas y no con la tasa de delincuencia. ¿Alguna otra intervención? Allá al Mitch. Sí. Te apropiarán el micrófono, un segundo. Dos preguntas. Espera un momento, que te apropien el micrófono, porque si no, no se sen. Dos preguntas diferentes, ¿no? Una en relación al tema del indulto. Si hay alguna previsión o queda recogida de alguna manera en esta propuesta de reforma. Pensando sobre todo en los hechos como el kamikaze, el caso Miralles ahora, que ha quedado suspendida la entrada en prisión por parte de la audiencia pendiente del tema del indulto. Y la segunda pregunta, el tema de qué es lo que piensa en relación, o más que lo que piensa, qué es lo que imagina en relación a esta ampliación de medidas de punitivas y la posibilidad de que todo esto sea como una especie de campo abonado de cara a la privatización. De hecho, no hace mucho ya en las prisiones españolas, unas cuantas, de forma piloto, de momento, tal como se dice, han incorporado a todos los que estaban en seguridad del País Vasco en funciones de apoyo y que bueno, que es un campo también que económicamente muy rentable. Sí, brevemente. En cuanto al indulto, no hay ninguna previsión respecto al indulto, no podría haberlo porque no es una reforma de la ley de indulto, como usted sabe, es una ley específica y por el momento han anunciado que quieren hacer alguna reforma, pero todavía no se ha iniciado. Lo que sí puedo decir, pero bueno, no revelo nada nuevo, es que esa es una práctica, la práctica del indulto cada vez más insostenible, tal como se está llevando a cabo. Así como en términos absolutos la mayor número de indultados son las personas que han cometido un delito de tráfico de drogas, ya saben, y luego se ha reeducado, se ha reinsertado, se ha sometido a tratamiento. En cifras relativas, ya desde hace unos años, el mayor número de indultados pertenecen a delincuentes que han cometido delitos contra la administración pública, lo cual es insostenible, porque quiere decir que en términos relativos a quienes más se está indultando es a los corruptos. Bien, podríamos hablar mucho del indulto. Les diré solo una cosa. Desde el año 88 o 98, el Consejo de Ministros no tiene necesidad de motivar su decisión de indulto. Es decir, indulta y no tiene que dar ninguna razón de por qué indulta. Bueno, estamos ante una regulación hoy por hoy insostenible que yo creo que tendrá que sufrir alguna modificación en algún momento, porque no, la sociedad la rechaza claramente. Sin que, al menos desde mi punto de vista, y el Grupo de Estudios de Política Criminal, del que formo parte, ahora está elaborando un proyecto de ley de indulto que quiere hacer llegar al Gobierno, lo vamos a discutir aquí en Barcelona justamente dentro de un par de semanas, sin que, y no soy
no todos piensan igual, sin que, a mi juicio, deba de eliminarse el indulto. El indulto, aunque es una anomalía, es el poder ejecutivo, llevándole la contraria al poder judicial, y dentro de la separación de poderes eso es un grave problema. Eliminarlo del todo quizás sería exagerado, porque hay determinadas circunstancias, determinadas situaciones sobrevenidas donde a veces es la única solución que te queda, pero eso, tiene que ser situaciones muy excepcionales. En estos momentos se están dando muchos indultos. Además de ese sesgo, se están dando muchos indultos que no se ven. Indultos, por cierto, para que vean de nuevo, volver a lo difícil que resulta hacer política criminal en España, que no figuran en ningún registro. Si figura ese registro, no se da a nadie. Para saber los indultos que se dan, hay que ir mirando, lo digo porque yo no he hecho esa investigación, pero sí personas cercanas a mí, hay que ir BOE a BOE, buscando los indultos. No hay otra forma de saber qué indultos se dan, lo cual demuestra también ese deseo de ocultar el asunto. Pero bueno, si fuera solo el indulto, estaríamos bien, es que es otra cosa. En cuanto a las privatizaciones, bueno, me gustaría en primer lugar destacar, y algunos de ustedes quizás trabajan ahí, que la privatización del régimen penitenciario en España, bueno, tengo que pensar que estoy en Cataluña y en Cataluña no es así, pero en el resto de España la privatización del régimen penitenciario ya ha tenido lugar con los centros de internamiento de menores. En Andalucía, donde yo vivo, de los 17 centros de internamiento, 16 están en manos privadas. Y los centros de internamiento no son cualquier cosa. Les recuerdo que en los centros de internamiento puede estar un menor 8 y hasta 10 años de internamiento, no de luego la libertad vigilada, de internamiento. Es decir, que eso ya está privatizado en toda España. Creo que en Cataluña hay muchos menos, si es que hay alguno, no lo sé, no hay ninguno. Bueno, me alegro, pero es una excepción. En el resto de España la cosa va por ahí, ¿no? Y naturalmente, creo que efectivamente lo que usted apunta tiene toda la razón de estar preocupado. No es de extrañar que avancemos hacia la privatización del sistema penitenciario. Es un riesgo que se puede plantear, pero bueno, ya veremos. Por el momento no hay, que yo sepa, aparte de lo que usted ha señalado, no hay propuestas organizadas, por así decirlo. Pero sí que va rondando, por así decirlo. ¿Alguna otra intervención? Allá a la derecha, Alfons. Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntarte tu opinión sobre las causas por las cuales en estas dos últimas décadas no ha funcionado el sistema de control constitucional en este proceso de expansión y de engrosamiento del derecho penal. Estoy pensando ahora en algunas decepciones, como por ejemplo la sentencia que analizó el artículo 57 del Código Penal, de la prohibición de acercamiento, etc. Y una segunda parte, si tú crees que hay algún motivo o alguna causa como para ser un poco más optimista de cara al futuro y pensar que en la reforma puede alguna parte no superar el test de constitucionalidad, aunque sea por la vía de la proporcionalidad. Sí, es efectivamente, aquí apunta usted a unos problemas muy importantes. En primer lugar, me gustaría destacar, yo he trabajado y sigo trabajando sobre ese tema que me inquieta mucho, que me gustaría destacar que las leyes penales, bueno, las leyes españolas en general, a nosotros nos interesan ahora las leyes penales, se elaboran de una manera muy poco racional o razonable, sin utilizar una serie de controles a través de informes, de análisis previos que intentaran acercar la decisión legislativa primero a la realidad social y luego a los efectos que quiere producir. Tampoco se realizan evaluaciones legislativas, como en otros países. Claro, se realizan algunas evaluaciones legislativas, pocas, de leyes penales. Me gustaría destacar que en los países nórdicos generalmente hay una disposición transitoria, perdón, adicional, que incorpora una partida presupuestaria finalista para evaluar la ley al cabo de 4 o 5 años. Todas las leyes penales la llevan. De tal manera que se realizan una evaluación de los efectos de la ley. Todo eso estamos, desgraciadamente, muy lejos de que las leyes, lo primero y más importante, se elaboren
Pues permítame que les diga, estamos hablando de política criminal. Ya sé que no es el momento más oportuno de hablar de la racionalidad de otras políticas, pero la política económica, la política sanitaria, la política educativa, cuando se toman decisiones en ese ámbito, pues se estudia la realidad sobre la que se va a incidir, las consecuencias que se pueden producir, los gastos que va a producir, los recursos de los que disponemos, y se toman decisiones, últimamente no muy acertadas, pero se toman decisiones teniendo en cuenta una serie de datos. Eso en política criminal no ocurre. La memoria económica del proyecto de Código Penal de 1995 decía que el coste de implantar un Código Penal que sustituía a otro de hacía 50 años era cero. Cero. Porque ya existía la Administración de Justicia y ya existía el sistema penitenciario. Es decir, incluir nuevos sistemas de pena, todo eso era cero, ¿no? No me quiero ir por las ramas. Ciertamente no se elaboran las leyes correctamente, pero, y aquí voy más directamente a lo que usted me plantea, el control constitucional de las leyes es muy deficiente en España. Y no tendría por qué serlo. Tenemos países cercanos como Italia, donde el control de constitucionalidad de las leyes es mucho más riguroso. En Alemania, en menor medida también. En algunos países iberoamericanos, como Colombia, es bastante riguroso. Es decir, tienen unos tribunales constitucionales que son capaces de decir al legislador, primero, devolver una ley si se han saltado determinados trámites esenciales del procedimiento legislativo. Aquí se han aprobado leyes penales, no eran penales, pero eran leyes importantes, sin exposición de motivos, a pesar de que lo exige la Constitución. Y otra serie de exigencias fundamentales sobre las que no me puedo extender ahora. El Tribunal Constitucional no incide nunca, prácticamente, en temas de procedimiento legislativo. Últimamente he tenido una decisión sobre la naturaleza de las enmiendas, que sí que es importante. Lamento no extenderme aquí porque no puedo estar aquí ahora extendiéndome en su respuesta. Pero, en cualquier caso, el Tribunal Constitucional deja mucho que desear. Y, efectivamente, cuando leemos algunas sentencias del Tribunal Constitucional, si no tuviéramos la reformación profesional de empezar por el final y empezáramos por el principio, en unas cuantas sentencias, por ejemplo, la de la prueba de alcoholemia, usted ha citado una, pero se puede citar dos o tres más. Si uno leyera la sentencia del principio al final, antes de llegar al final estaría convencido de que iba a declarar inconstitucional la ley, pero no. No ha declarado más que una vez inconstitucional una ley penal, en el caso del delito de amenazas terroristas cuando se quiso imponer la pena a la mesa de Herri Batasuna. La única vez. En todos los demás casos ha declarado siempre constitucional las leyes. Tenemos, por tanto, una deficiencia muy importante en el Tribunal Constitucional. Y, por tanto, cuando usted me dice qué pasará con esta ley cuando llegue al Tribunal Constitucional, sinceramente, y respeto mucho al Tribunal Constitucional, no tengo ni idea. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar. No tengo confianza en el Tribunal Constitucional. Lamentablemente, soy jurista y lo tengo que decir, no tengo confianza en el Tribunal Constitucional. En esa sentencia que usted ha citado, evidentemente había una serie de argumentos. Ahí de nuevo pasaba eso, que si no leías el final, decías, seguro, la va a declarar inconstitucional. De repente, constitucional. No sabemos lo que puede pasar. En cuanto al optimismo que podamos tener, bueno, como decía anteriormente a Javier, yo me dedico a predicar en clase y fuera de clase continuamente, y esto es como una especie de apostolado que decían antes. Es decir, hay que intentar convencer a la sociedad de que hay determinadas verdades que se dan como tales que no lo son, y que tarde o temprano termina calando, y para eso todos los profesionales tenemos que implicarnos. Por ejemplo, para animarnos un poquito, les recordaré que en los años 2001 a 2003... época en la que el Partido Socialista desencadenó una campaña desaforada contra el Partido Popular diciéndole que estaba elevándose la criminalidad de una manera exagerada, ciertamente se elevó entre 2001 y 2003 un poquito, luego empezó a bajar, pero en los periódicos salía continuamente que estaba elevándose mucho la criminalidad, los sindicatos policiales, alguno de sus representantes luego tuvo cargos representativos, que no voy a mencionar quién. Los sindicatos policiales estaban filtrando, porque no se difundían los datos de la delincuencia, en eso estamos como estábamos. Los sindicatos policiales que manejaban esos datos los filtraban a los medios de comunicación. Y entre el año 2001 y el 2003, yo no recuerdo exactamente la fecha, se publicaron en El País datos que decían que España tenía la tasa de homicidios más alta de Europa. Fuente, los sindicatos policiales. Y lo repetían en uno y otro sitio. Bien, afortunadamente, a pesar de todas esas actitudes, pues realmente desleales hacia lo que es una política sensata, hoy en día hemos conseguido, creo, a lo mejor me dicen que soy ingenuo,
hemos conseguido que ya los medios de comunicación no digan que España tiene la tasa de delincuencia más alta de Europa. Ya no lo dicen. Ya se han dado cuenta que eso no es cierto. Bien, pues ese es un ejemplo, entre otros, de lo que hay que hacer. Hay que machacar, hay que insistir, hay que hacer reflexionar, hay que enriquecer la sociedad civil y el debate, y finalmente llegaremos a lo único que yo pido, que la política criminal se analice igual, y mire que estamos en un mal momento, igual que la política económica, que la política educativa y que la política sanitaria, que procedan de la misma manera. Con eso me conformo. Y ahora una otra palabra de manada aquí, profesor Santiago Redondo. Sí, buenas tardes. Saludo y muchísimas gracias al profesor Díez Ripollés por su intervención, que creo que ha sido, pues como nos tiene acostumbrados, muy clara, muy, en fin, ilustrándonos cómo están las cosas, ¿no?, en España en estos años pasados, y también poniendo de relieve algo que en un jurista, en fin, pero en un jurista científico social, que es en él, como se concita esto, es más infrecuente habitualmente, que es, digamos, una cierta cuantificación de todo esto, ¿no?, que creo que lo hace más evidente, ¿no? Hace más evidente pues la cantidad de reformas que ha habido, que todos sabemos pues que realmente han sido más duras, etcétera, pero que bueno, se ilustra y se hace más notorio. A mí me gustaría hacerle una pregunta respecto de, digamos, el panorama que ha planteado y que, bueno, y que también está un poco en el ambiente, en fin, en el conocimiento de los que creo que estamos aquí, está, digamos, probablemente desde la transición, porque él lo ha ilustrado para años más recientes, pero probablemente desde la transición española, pues esta asintonía o esta, a veces, esquizofrenia entre lo que ha sido la política penal, en un sentido del código penal, en general, digamos, más allá de momentos más, digamos, de reducción de penas, etcétera, y lo que han sido las políticas penitenciarias, como una especie de amortiguación constante de lo que hacían de lo que se hacía en el Parlamento, ¿no? Su presentación, que ha sido clarísima en estos sentidos, también nos traslada emoción, nos traslada emoción porque nos pone, digamos, casi con ganas de correr hacia el Ministerio de Justicia, ¿no? A preguntarles por qué lo hace, ¿no? En fin, no lo vamos a hacer, creo, ¿no? O de hacernos insumisos penales, ¿no? Pero, en fin, nos relajaremos en este sentido. Yo mi pregunta es, digamos, él que está en los ámbitos pues jurídicos y también en el grupo de política criminal, que, en fin, que se reúnen anualmente, en fin, y que está en contacto con muchas personas que reflexionan en España en estas materias. Es decir, la pregunta es ambiciosa y, por tanto, la respuesta puede ser lo menos en la medida en que él lo desee. Pero, digamos, ¿cuáles serían, en su opinión, los grandes factores que en España, particularmente en los últimos años, quizá desde la reforma, desde el 95 para acá, desde el último código para acá, pero en general, ¿cuáles serían los grandes factores, quizá factores de riesgo, llevado al término criminológico, cuáles serían los grandes factores de riesgo que han determinado, digamos, el que haya esta asintonía entre las políticas? Y justamente para poder quizá hacer prevención al respecto y poder intervenir en algunos, si es que pudiéramos hacerlo, ya que en estos años no parece que lo hemos logrado, ¿no? Gracias. Sí, me estaban presentando a Santiago Redondo. Santiago Redondo no me lo tienen que presentar. Gran amigo y magnífico criminólogo. Y la pregunta, claro, yo le podría decir a Santiago, respóndela tú si puedes. Pero en cualquier caso, bueno, yo diría, empezaré por algo un tanto cínico, pero que cada vez me llama más la atención. Yo estuve trabajando con uno de los, a mi juicio, probablemente el mejor político criminal que existe en este momento en Estados Unidos, don Franklin Zinnerin, en California. Y ahí que ya están de vuelta de todo esto, porque lo verdaderamente decepcionante de todo esto es que yo a mis alumnos, yo mismo lo hago, digo, para saber lo que va a pasar en España dentro de 10 años hay que irse a Estados Unidos. Porque esa política criminal descabellada que ahí llegan termina aterrizando en España. Y apunto ya a un factor, ¿no? Ese papanatismo, ¿no? Ese catetismo que tenemos, que por ejemplo no tienen los países nórdicos, que tienen su propia política autónoma criminal. Sin embargo, no somos nosotros capaces de pensar por nosotros mismos. En este país, el argumento definitivo es el argumento de autoridad. El argumento definitivo es que también se hace en otro país. Con eso callas a cualquiera la boca. Y eso lo que supone es que no estás razonando, ya lo dijeron los escolásticos hace mucho tiempo. Eso es, el argumento de autoridad acaba con el discurso. Y ese argumento de autoridad es el que se está utilizando continuamente. Nos sentimos inferiores, somos unos papanatas y copiamos
lo de otros lugares cuando nosotros tenemos una sociedad mucho más integrada que la norteamericana, una sociedad en la que podemos hacer muchas más cosas que ellos ya no pueden hacer. Sin embargo, esa sensación de imitación continuamente pasa, no solo pasa en España, pero especialmente en algunos países europeos y entre ellos España. No creo que sea el factor más importante. Hay otro factor, les decía que Zimring, cuando estaba con él, que ellos ya están de vuelta de todo esto, están ya, como él dice, tenemos la mejor academia del mundo y la peor política criminal del mundo. Es decir, que no guarda ninguna relación el tener grandes políticos criminales con que luego se hagan una política criminal aceptable. Tiene razón, tienen la mejor academia en política criminal del mundo y tienen la peor política criminal de todo el mundo occidental. Él decía, un problema que lleva a que los temas penales estén siempre reformando, ¿sabes cuál es? El que no haya otros problemas más graves. La agenda temática es una agenda temática reducida. Los estudios sobre agenda social, que tienen mucha tradición en Estados Unidos, lo que vienen a decir es que en la agenda social solo caben media docena de temas. Y cuando determinados temas tienen protagonismo, los otros ceden. Un ejemplo en España. En el año 2001, 2002, 2003, expansión económica acelerada, la preocupación por la seguridad ciudadana estaba en el puesto segundo, tercero, cuarto en las encuestas del CIS. Ahora está en el 10, 11, 12, 13. Fenómeno. ¿Ha cambiado la delincuencia entre el 2001? Eso es igual. Simplemente tenemos otras preocupaciones más importantes. Eso por un lado, pero que no explica la reforma del anteproyecto actual, porque aquí tenemos en este momento de todo. Otro aspecto, naturalmente, yo creo que es el electoralismo. Es decir, la política criminal, de ahí mi insistencia en que se parezca, que ojalá se pareciera cada vez más a una política sanitaria, educativa, económica, la política criminal, desgraciadamente, dados los réditos electorales que ofrece, es un instrumento de agitación política, un instrumento de captación de votos. Mientras no entendamos eso, no entenderemos la política criminal. ¿Qué necesidad hay de introducir la custodia de seguridad en este país, donde vamos a tener a la gente, o la libertad vigilada indefinida? No sé si lo he dicho, la libertad vigilada está prevista de tal manera que puede ser toda la vida, no hay límites. Pero ¿qué sentido tiene eso en un país donde que tenemos muchos problemas? Pero ustedes están trabajando mucho más que yo con los delincuentes. Si hay un problema que no tiene España, es la delincuencia. No tenemos un problema de delincuencia. Eso es lo que deberían de entender los políticos. Tenemos otros muchos problemas, pero el problema de delincuencia es justamente el único que no tenemos, probablemente. Y sin embargo, como eso sigue dando votos, como eso sigue mejorando las expectativas electorales, pues ahí estamos. Bueno, te he identificado tres, habrá muchos más, a lo mejor son muy pedestres y seguro que tú en tus estudios identificas otros muchos factores de riesgo, pero son los que ahora mismo se me ocurren. Timan, cada tenis por una otra pregunta o intervención. No, yo le preguntaría, ¿le dejan entrar en Estados Unidos a usted? Mientras no hagas nada, libertad de expresión hay que reconocer que la hay. No, no pasa nada. No, libertad de expresión hay toda la que uno quiera. Otra cosa es lo que hagas. Peón. Torno yo al comenzamiento de ahora la bienvenida ya no es tema, pero sí las gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a todos vosotros, a todas y a todos. Gracias de una forma muy especial al profesor José Luis Díaz Repollés. Si la propera.